Sean bienvenidos a esta nueva emisión de El Alcaldeso Presenta. El día de hoy, lo prometido es deuda, un nuevo invitado, un candidato más a la alcaldía de Magdalena Contreras, y tenemos al caballero que está presente en todas las redes sociales, que está en todos lados, anda en TikTok, es todo un rockstar, es todo una celeb, es más influyente que la Bella Cat. Señores, Fernando Mercado, ¿cómo estás, Fer? Muy bien, un saludo a toda la banda de Transistor Radio que nos está viendo en este momento. Un saludo. Cientos, cientos, agradecemos antes que nada a Fernando y a su equipo por aceptar la invitación. De todo corazón. Como ustedes saben, Transistor Radio es una estación que no tiene colores partidistas ni candidato en particular. Aquí pueden venir y pueden decir lo que ustedes quieran, pueden mentar madres también, ¿por qué no? Se vale. Ya, aquí no es nada personal, es todo meramente laboral. Y pues bueno, a lo que nos truje, chencha, ¿no? ¿Quién es Fernando? ¿Qué onda? Platícale a la banda, pues digo, ya todo el mundo te conoce, pero pues para los que no, ¿quién es Fernando Mercado? A ver, tengo 42 años, llevo 18 años con mi pareja y 7 casado, recién acabamos de ser papás hace un par de años. Pato llegó a la vida y nos cambió la cabeza, ¿no? Ser papá te hace ver las cosas muy distintas. Llevo 25 años de mis 42 dedicándome al tema político. He sido diputado 2 veces, he sido jefe delegacional, fui el último jefe delegacional de Contreras, del 15 al 18, mi periodo completo, de los pocos, yo no salté a ningún cargo de elección popular, terminamos, parte del proyecto de Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada, muy feliz por estar en el equipo correcto, del lado correcto de la historia, que es Morena. Y me encanta la música, el cine, contrerense, obviamente. Y pues no sé qué más medidas o qué más. Las medidas, si gustas decirle a tus seguidores, yo creo que con todo respeto para la señora Mercado, pues creo que no es el tema aquí, no es la idea, digo, a no ser que a alguien le interese, pero a lo mejor tendrás una. Panzón, ¿no? Bien, entonces, a ver, Fer, ahorita tocabas una parte importante de tu trayectoria política. De repente estás ahora con el lado guinda y blanco, y no es precisamente del Politécnico, es de Morena, pero iniciaste en el tricolor, en el PRI. ¿Qué pasó? ¿Dónde se divorciaron? Yo decidí dejar de militar en el PRI en mayo del 2018. Ya justo hace 6 años, voy a buscar el día, debe ser ya por estas fechas. Primero porque me opuse a la candidatura de Mikel Arriola. En ese momento la campaña de Mikel Arriola dejaba ver lo que iba a terminar pasando con el PRI, no nos equivocamos, y es una alianza pues con la parte más dura de la derecha. Lo que Mikel proponía en aquel momento era echar para atrás muchas de las conquistas de la izquierda de la ciudad, conquistas que como diputado y como delegado yo formé parte de muchas de ellas. Yo luché en el Congreso por los derechos culturales, hicimos la primera ley de derechos culturales, la defensa de los pueblos y barrios originarios de la ciudad, y toda la agenda de derechos que ha caracterizado a la ciudad desde siempre, ¿no? Y entonces escuchábamos a un candidato en ese momento que lo que proponía era pues darle para atrás a todo, ¿no? Desde el matrimonio igualitario, el aborto, una serie de temas muy de la derecha, con una lógica de que ellos pensaban que en la alianza del, y eso me lo dijo su coordinador de campaña, que la alianza del PRD con el PAN en aquel momento iba a dejar a muchos de derecha dura sin opción política, y él quería ir por esos votos. Yo le dije, pero estás idiota, ¿no? O sea, al final de cuentas, los que nos quedamos, los que hemos trabajado por esto, los que venimos del trabajo territorial y de ver a los vecinos, a las organizaciones, etcétera, pues somos nosotros, y yo no voy a permitir eso, ¿no? Entonces yo decidí hacer público mi voto por Claudia Sheinbaum. De ahí me intentaron, hicieron una solicitud de expulsión, y antes de que procediera yo presenté mi renuncia. Me tardé 3 años sin militar en ningún partido, tengo que decirlo. Empecé a militar en Morena con el proceso del 2021. Y esto fue en mayo. Yo ya entrego mi gobierno entero, yo no salté por un cargo de elección popular. En octubre y hasta abril recibo una llamada de Claudia Sheinbaum, que me llama y me dice, oye, te invito a trabajar al gobierno de la ciudad, ayúdame con un órgano que es plural, que no quiero que sea de alguien de Morena, que es el Consejo Económico, Social y Ambiental, que es un órgano por su naturaleza plural,
donde participan cámaras de empresarios, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de profesionistas y universidades, así como los alcaldes y diputados y secretarios, que le ayudara a coordinar ese trabajo de un órgano plural. Dije, me encanta la idea, y de ahí pues empecé a participar ya más activamente en la vida política dentro de Morena. Poco a poco me fui acercando hasta el 2021, que pues fui candidato y fui diputado con las siglas de Morena, ¿no? Una decisión que al principio, cuando la tomas, siempre piensas, te queda la duda si es la decisión correcta. Eran ya, si sacamos cuentas, como 19 años llevaba yo militando en el PRI, siempre en un PRI en la ciudad, un PRI que era opositor, ¿no? Un PRI que no, yo nunca conocí el PRI gobierno, ¿no? Sí, y cuando conocí el PRI gobierno, pues también fue un gran desencanto. A mí el sexenio de Peña me pareció terrible, y me parecía además bien doloroso hacer campaña. Eso hasta el alcalde actual, el que se quiere reelegir, lo vivió, cuando teníamos esos reclamos durísimos de la gente por lo que estaba pasando en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces fue una grande, fue una buena decisión, y una decisión no solo porque estoy contento donde estoy, sino porque estoy en un lugar donde se representa lo que yo creo, ¿no? Y estas cosas que yo he hecho en mi carrera, que yo he impulsado en mis diferentes cargos, en los diferentes lugares donde he estado, pues ahora estoy en un partido que lo respeta. Lo que dice en el documento, lo que dicen los documentos básicos, es lo que hacemos. Y esa congruencia vale oro. Bien, entonces, ahorita mencionaste dos nombres que son importantes a lo largo de tu historia política. El actual alcalde, que si no mal recuerdo, pues tienes fotos bien memorables con él, sí, abrazados, muy, sí, muy super, sí, muy super brothers. Y la contraparte en tu gobierno, Patty Ortiz, muy crítica durante su campaña hacia ti. Por ahí tuvimos ahí un intento de denuncia o denunciarte por malos manejos de los dineros, shalala. Y ahora ya son super brothers. Sí, me llevo muy bien con Patty. ¿Qué pasó? Me llevo con Patty, me llevo muy bien con Daniel, me llevo muy bien con Emilio, me llevo muy bien con mis compañeros de partido. No, lo de Luis Gerardo fue político. Simplemente optó por la ruta política de que el PRI se aliara con el PAN, que a mí me parece lo más incongruente de un partido socialdemócrata, ¿no? Por lo menos en el papel, el PRI forma parte de la Internacional Socialista. La gente no lo sabe. O sea, la gran organización de partidos socialistas y de izquierda del mundo, el PRI está afiliado a la Internacional Socialista, y salió con un partido cuyos orígenes son el sinarquismo y la ultraderecha. Si ustedes han oído hablar de la Guerra Cristera, por ejemplo, muchos de los fundadores del PAN eran revolucionarios católicos, ¿no? Que ponían bombas, o sea, la parte más radical de la derecha, ¿no? Y la confrontación histórica fue PRI-PAN, principalmente por esa posición ideológica, y además porque el PAN era un partido, es un partido de empresarios. Yo no tengo nada en contra de los empresarios, pero sí que los empresarios tengan una organización política, porque su organización política lo que busca es privilegiar los intereses de los empresarios. Es correcto. Entonces, perdón, la gran traición de lo que quedaba decente en el PRI fue aliarse con el PAN. Y yo no participé de eso, y eso, la conciencia tranquila. Si para quien se quiere reelegir eso es válido y que corresponde con sus principios, pues chido por él. Pero en mi caso, yo militaba antes en un partido de centro-izquierda, y hoy milito en un partido de izquierda. Bien, entonces, por ahí, es mi muy humilde punto de vista, al PRI no le doy más de 6 años de vida. Mira, cuando en 2015... ¿Para cómo van las cosas? En el 2015 el PRI gobernaba, si no recuerdo, con 24 estados. Algo así. Hoy gobierna 2. Creo que todos los partidos tienen también un ciclo histórico. Y yo coincido contigo que el PRI, además, es que el PRI ya no representa nada. O sea, el PRI ya no tiene una ideología, una oferta clara que diga de esto se trata, ¿no? Por lo menos en algún momento en el papel y con algunos grandes dirigentes que tenía el PRI, era un partido que tenía una claridad sobre el nacionalismo revolucionario, sobre la socialdemocracia, sobre posiciones políticas de izquierda. Y hoy es quien acompaña al PAN. Hoy es la primera vez en la historia que el PRI no tiene un candidato a la presidencia, no tiene un candidato a la jefatura de gobierno, no tiene creo que 2 candidatos en la Ciudad de México, a la alcaldía. O sea, a final de cuentas es lo que acompaña al PAN. Yo no quiero militar en el PAN y nunca voy a militar en el PAN. Bien, entonces ahí está, para los que tienen alguna duda de que si Fernando se iba a brincar de ahora de Morena al PAN, pues no va a suceder. No va a suceder. Sí, grábelo. Y he tenido invitaciones desde hace 15, 20 años, ¿eh?
Sí. Tengo buenos amigos en el PAN, una cosa es el tema personal y otra cosa es la vida política, y he tenido invitaciones serias de vente al PAN y te hacemos tal y tal, y yo, muchas gracias por el café, tan amigos como siempre, pero en mi vida haría eso. ¿Y ahorita Quijano te sigue invitando a los asesores de la casa? Ya no platicamos. ¿Ya no son compadres de grado ya? No, ya no. Como 3 años que no tengo comunicación con él, nos hemos encontrado en eventos políticos de la ciudad, en informes, etcétera, nos damos la mano, los dos somos muy cordiales, seguramente, sí, y eso siempre, eso creo que habla de lo de la mínima decencia política. Yo le deseo que le vaya muy bien en la vida personal, ¿no? Vientos. Por ahí es importante también tocar el tema de, ahorita que hablábamos de este brincoteo de partidos, ¿crees que te puedas convencer a la gente que en su momento te apoyó como tricolor, como priista, crees que ahorita te puedan ayudar después de este chapulineo, que te digan, a ver, te voy a dar mi voto de confianza porque puedes cambiar o puedes pensarlo diferente, tomando en cuenta históricamente en la política mexicana, pues el chapulín busca algo y no es caerle bien al partido? Yo te diría dos cosas. La primera, no estoy de acuerdo con el chapulín, porque es cuando brincas de un cargo a otro, cambias de partido por un cargo a otro. Uh-huh. Yo entregué mi gobierno entero, pasé una temporada sin trabajo y pasé 3 años sin militancia. Okay. O sea, a ese que dice, ah, no me la dieron en mi partido, entonces me voy al otro y entonces me acomodo, perdón, eso no es mi historia, ¿no? Puedo creer que hay muchas personas, sobre todo militantes del PRI, que dicen, no, pues tú eras y ahora estás allá. A ver, 2009, 2006, todavía está el 2012. El PRI en Magdalena Contreras estaba en los últimos lugares de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. O sea, cero, pero cero posibilidades de triunfo en ninguna alcaldía. Y en Contreras estaban, si no mal recuerdo, en el 14 o en el 13º lugar de menor votación. Lo que pasó en el 2015 fue que hicimos una campaña, hicimos un trabajo legislativo primero, e hicimos campañas del 2012. Uh-huh. Pues con un trabajo que ya llevaba mucho tiempo, muchos años. Y al momento de salir a la calle, también ya había una necesidad de cambio de gobierno. Y nos apoyaron muchos perredistas, ¿eh? Sí. Y nos apoyaron muchos panistas. Y nos apoyaron gente sin partido. Los votos del PRI históricamente representaban el 7%. Entonces, ese 7% yo sé que votó por mí en el 2015, sí. Pero no fue con lo que ganamos el 2015. Se juntaron izquierda, sobre todo mucha gente izquierda, movimientos populares, etcétera, que confiaron en el proyecto en el 2015, ¿no? Entonces, pues esa es a la gente que estamos volviendo a ver en la calle y que estamos buscando, y es gente que la mayoría la atendimos, cumplimos las cosas que quedamos y están ayudando y están en la campaña y están jalando. Y lo mismo, que fue un proceso no fácil, el procesamiento con nuestros compas de Morena, que al principio sí fue de, no, espérate, aquí ya estamos muy organizados, tú vas llegando, y ha sido un proceso que ha tomado tiempo, pero un proceso de diálogo, de acercamiento, de apertura, de darse cuenta de la experiencia y en lo que he hecho, con los hechos, en qué ha sido mi carrera, y yo demuestro cómo yo he apoyado siempre causas de izquierda, y eso terminó haciendo que muchos cuates de amigos de Morena dijeran, está bien, estamos jalando, ¿no? Y entonces, no es tan distinto, ¿eh? En ese caso el 15, ¿no? Te digo, ajá, que esa gente la estamos buscando, más el apoyo de un partido, que es un partido además en el cual con muchísimo orgullo milito, porque insisto, representa las cosas en las que creo. Bien, entonces, ahorita, tras bambalinas, te mencionábamos un poquito el cansancio que se te ve, bla, bla, bla. ¿Cómo te está yendo con los vecinos, los recorridos? ¿Cómo vas ahí en ese tema? Te doy mi palabra que me ha tocado 2 veces alguien que haya sido grosero. Y eso en una campaña es raro, porque te toca mucho más, aunque no te conozcan. 2 veces. Yo creo que hay una gran recepción al movimiento, para empezar. Al movimiento, a la candidatura de Claudia Sheinbaum, a la candidatura de Clara Brugada, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también hay un sector importante de gente que cuando vamos a tocar la puerta me dice, oye, pero tú sí me echaste la mano, maestro. Yo me acuerdo que tú quedaste, tú sí me echaste la mano. Y muchos que me dicen, oye, pues la verdad es que no me encanta el partido, pero sí voto por ti. Pero el grueso, o sea, lo que encontramos en la calle, en serio, es un gran apoyo y una increíble aceptación a los candidatos del movimiento, a Claudia como candidata a la presidencia.
Y como se los he explicado, para que a Contreras le vaya bien, y no lo digo por un tema de campaña, lo digo con la experiencia de haber sido delegado, te tienes que coordinar con el gobierno de México, porque hay muchos temas de Contreras que le tocan al gobierno de México y al gobierno de la ciudad. Si no hay coordinación, si no hay disposición de diálogo, si no hay un plan en conjunto, etcétera, hay cosas, seguridad, agua, movilidad, que una de las partes solamente, o sea, la alcaldía o el gobierno de la ciudad, no puede resolver. Bien, entonces, ¿qué tipo de gobierno traes a la mesa, Fer? Un gobierno, sobre todo, muy democrático, muy, muy abierto. Hemos hablado con vecinos que nos dicen, tenemos este espacio chiquitito en la colonia, queremos hacer esto, queremos hacer el otro, y lo que les decimos es, consulta, decidan ustedes. Pero si un grupo de vecinos dice, quiero juegos, tal vez el otro quiere ejercitadores, tal vez el otro... Pues lo que vamos a hacer, que lo decidan los vecinos y lo que decidan los vecinos. Primero eso, ¿no? En segundo lugar, un gobierno donde vamos a destinar el recurso de arriba para abajo. Así. Vamos a empezar priorizando. Todos los recursos de la alcaldía van a tener como prioridad las colonias que en estos 3 años fueron las menos atendidas y las que históricamente tienen más rezago, que son las de la parte alta de Contreras, donde tienes menores niveles de desarrollo, donde tienes más problemas de inseguridad, donde tienes menos servicios o donde se atienden menos los servicios que presta la alcaldía. Desde ahí van las prioridades y de ahí vamos para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Sin dejar de atender a un vecino del IDICE si se fundó una luminaria o si es un patrullaje que va a seguir ahí. Pero en proyectos de infraestructura, de inversión, pasamos de arriba para abajo. Por ahí vi en tus redes sociales, digo, todo el mundo conoce las redes de Fernando, estás lanzando videos con diferentes propuestas, cada semana va un tema diferente, y ahorita mencionaste los tres que son los principales, yo aumentaría un cuarto, que es los dinamos, en general, todo lo que abarca es este tema. Movilidad, Morena trae la bandera de hace N cantidad de años del cablebús, o en su momento que empezaba como teleférico, ¿no? Como solución a... En su momento me opuse. Esa parte es a la que voy. Fernando en su gobierno se opuso a esa parte y lo traía Quesada. Lo traía antes de Quesada, creo que Héctor, otro... Yo el proyecto que conocí... ¿Algo así? Perdón por interrumpir. No, dale. Es que yo el proyecto que conocí fue el que estaba diseñado en el gobierno de Quesada y de Mancera. Okay. Y era un proyecto que tenía como requisito, si no mal recuerdo, como 250 expropiaciones. Yo, si fuera el caso de este cablebus, me pondría igual. O sea, no para que llegue un sistema moderno de electromovilidad a Contreras, se tienen que salir los contrarenses. Y además en ese momento era más delicado porque veníamos de la supervía, ¿no? De esta gran modernidad que nos partió en dos y que no nos beneficiaba a nosotros, ¿no? Que beneficiaba a los que iban de otro lugar a Santa Fe, ¿no? Entonces esa es otra de las causas de izquierda que nosotros peleamos y que nosotros nos opusimos en su momento a la supervía. Y hoy te diría, si pudiéramos ir atrás en el tiempo, yo gastaría el dinero en otra cosa, ¿eh? O sea, sí, yo no creo que sea un proyecto que haya sido benéfico para los contrarenses. Es benéfico en el contexto de la ciudad, sí, pero para los contrarenses, ¿no? Y entonces en aquel momento el proyecto del cablebus, que lo tuve en mis manos, ¿no? Tengo hasta el nombre de la empresa que lo hizo, en aquella ocasión, un proyecto ejecutivo muy bien hecho, pero implicaba pues la salida de 250, no recuerdo el número exacto, contrarenses para que llegara el proyecto. Entonces, perdón, pero no. ¿Y ahora cuál es la idea? Perdón que te interrumpa. No los requieren. Y ven el caso de Iztapalapa y de Gustavo Madero. O sea, no, es un proyecto distinto y supongo que la tecnología ha ido avanzando. Es un proyecto que no implica el desplazamiento de la gente. Se necesitan bases para un cablebus, la base de 300 metros. Correcto. O sea, no es un espacio que requiera que hagamos una gran expropiación con distancias de 600, 700 metros entre poste y poste y estaciones de 800 metros cuadrados, que no requieren... Contreras los tenemos, puede ser 3 o 4 estaciones sin necesidad de que lleguemos a expropiar y a correr a los vecinos, ¿no? Y lo segundo, el resultado. Yo ya fui al Iztapalapa, y quien pueda darse una vuelta, es una maravilla. O sea, lo ves, ¿no? Y supongo que muchas personas entre la altura, tal, ay, pero llegas en media hora de donde nos subimos al metro, ¿no? Ya hicimos 12 minutos. Y de los que desde donde empieza la línea nos dicen que es media hora y están moviéndose 40,000 personas diarias. Entonces, es claro que es uno de los proyectos que más estamos de acuerdo con la oferta de Clara Brugada, que desde el gobierno de la alcaldía vamos a ayudar a que suceda y que va a ser mucho más fácil que suceda
pues obviamente con un gobierno del mismo signo político, con la con una coordinación desde el inicio y con voluntad de hacerlo, que es lo que no ha tenido estos 3 años Quijano con el gobierno de la ciudad, salvo para un par de fotos, pero ni en materia de movilidad, ni en materia de seguridad, ni en materia de agua, ha habido una coordinación como se debe de tener, ¿no? Entonces, es uno de los proyectos que más nos interesan, que vamos a complementar con otros proyectos nuestros, que ya traíamos y que no se pudieron hacer en su momento. A mí me tocó construir la ciclopista. No existía la ciclopista antes de que llegáramos nosotros. Era el cemento que estaba ahí encima de la vía del tren. Nosotros hicimos los 9 kilómetros de ciclopista, desde San Jerónimo hasta el Gavillero, y vamos a poner el sistema de ecobici, con bicis eléctricas, con 3 o 4 estaciones, para que de subida y de bajada sea una alternativa de movilidad para los que vienen de San Nicolás o de Santa Teresa y quieren conectar al periférico y puedan manejar, puedan moverse en bicicleta, como lo hacen otras alcaldías, las que están adentro del periférico. Si este cuate Tajada, que quiere ser jefe de gobierno, presume tanto la alcaldía Benito Juárez, es porque la mayoría del espacio en Benito Juárez le toca al gobierno de la ciudad. Los ejes viales son vías primarias, las tiene el gobierno de la ciudad. Insurgentes, Tlalpan, Periférico, Churubusco, todas esas avenidas. Pero además, pasan 4 líneas de metro. Pasan 4 líneas de metrobús y es la alcaldía que más ciclopistas tiene de la ciudad. Todo se lo toca al gobierno de la ciudad. Si se vive bien en Benito Juárez, es más responsabilidad de lo que hizo Claudia Sheinbaum de que lo que le toca a Santiago Taboada. Entonces, ¿pero por qué solo allá? ¿Por qué no pensar que en Contreras podamos tener un modelo de movilidad como el cable bus y como las ciclopistas? Tenemos que adaptarlo a nuestra realidad, por supuesto. Una bicicleta normal, salvo que seas deportista, pues está bien complicado que subas de San Jerónimo a Gavillero en bici, ¿no? Y queremos que sea un modelo de movilidad para todos. Entonces la bicicleta eléctrica, que tiene una asistencia para el pedaleo de subida, pues es un gran modelo de movilidad, ¿no? Fíjate que en la charla suena bien. Cablebús, para mí en lo personal es un cartucho quemado. Es a largo plazo, quiero yo pensarlo. Tarda 1 año y medio en construir. Tarda 1 año y medio, casi 2. Pero es este lapso de 1 año y medio, 2, ¿qué va a pasar con las rutas 66, con la ruta 42, con la 111, que son el dolor de cabeza de todos los días? Y si me vas a decir que me vas a poner a 200 personas con un chalequito y una gorra a quemarse con el sol y a tocar un silbato, eso no es una solución de vialidad. No, porque no está bien coordinado. Que no están ni capacitados, te lo apuesto. No, claro, yo los defiendo a todos. No, son cuates que han tenido una capacitación, llevan 15 años haciéndolo. Pero no te sirve si no tienes una coordinación con el gobierno de la ciudad. Si no tienes a los del chalequito, que en contacto con una patrulla de tránsito, que esté en Contreras de manera permanente, no la hay hoy porque no hay coordinación, con una grúa, y en mi caso, cuando fui yo delegado, la había. Y era Mancera, del PRD. Solamente pues que llegamos con buena actitud, con disposición de diálogo con el gobierno de la ciudad, y pudimos tener tanto grúas como patrullas, no permanentes. Con Clara ya lo platicamos, dijo, de entrada tú cuentas con 2 de manera permanente. Si tú coordinas el trabajo de agilizar el tráfico con estos chavos, que estén en contacto con unidades de la Secretaría de Movilidad, que tienen la capacidad de sancionar, y de grúas que pueden levantar un coche estacionado donde no debe estar estacionado, entonces vas a empezar a poner orden en la calle, para empezar. En el caso de las rutas, son 2 temas. Claro que seguir promoviendo RTP, pero yo sí te lo digo, a diferencia de lo que tú opinas, yo creo que de manera temporal, porque el tema del cablebús va a cambiar muchas cosas. El cablebús va a requerir que exista un sistema de movilidad interna. Toda la movilidad en Contreras está diseñada, todas sus rutas, para sacarnos de Contreras, para subirnos un camión y llevarnos al metro, al metro Copilco, al metro Miguel Ángel de Quevedo o al metro Ciudad Universitaria. No tenemos un sistema de movilidad adentro de Contreras. Cuando tú tienes un modelo de movilidad, de electromovilidad como el cablebús, vas a necesitar que desde las colonias te lleven a las estaciones del cablebús, y es una muy buena oportunidad tanto para rediseñar como para poner en orden las rutas. Yo de manera temporal te digo, vamos a empujar que haya RTP compitiendo con las rutas, ¿no? Por supuesto que también un proceso de diálogo con las rutas se necesita, ¿no? Las personas que trabajan ahí, es esta cosa de buenos y de malos, no todos los choferes son malos, no todos. Para nada, no todas las unidades están estartaladas, pero con las que están y con los choferes que no hacen bien su chamba, genera un problema gravísimo en Contreras. Entonces, de manera temporal, el tema de RTP. Pero ¿por qué no
¿por qué no pensar que un proyecto como el cablebús, que ya se hizo, están construyendo el cuarto cablebús en la ciudad y cuesta el 10% de lo que cuesta una estación, una línea de metro? Vamos, un tramo de metro, no una línea. No una línea, un tramo de metro, ¿no? Y que yo promoví y seguiré promoviendo que sigan las, se amplíe las cuatro estaciones que le faltan a la línea 7 del metro, por supuesto. Pero esas cuatro estaciones cuestan 40 mil millones de pesos. Y poner dos líneas de cablebús en Contreras cuestan 3 mil millones de pesos. Y se construyen en año y medio. Perdón, pues empecemos por el cablebús. Más rápido, más fácil. Y la diferencia es que de todas maneras tendríamos el problema desde Tierra Unida para bajar el metro San Jerónimo. Y todo ese problema que tenemos para atravesar. Y el caso del cablebús sale desde sus casas, de la colonia donde viven. Entonces, pues el beneficio es mucho mayor. Y ahí están las pruebas. ¿Tienen un proyecto de dónde puede salir? Hay uno que va de la parte de Tierra Unida, pasa por la parte de Barrosierra y se conecta por Álvaro Obregón para llegar a Metro Mixcoac. Y uno que va más hacia el sur de la alcaldía, desde la zona de Barranca Seca, para llegar a Periférico, cruzar y bajar por Eje 10 hasta Doctor Lavis. Los dos proyectos ejecutivos que existen, no necesariamente esos van a ser los cablebuses, pero ya hay una base. Pero son propuestas. Son propuestas, y propuestas que tienen un sustento técnico. Y entonces, hace rato mencionabas la parte de consulta con los vecinos, de para que todo mundo esté contento. Las ciclovías y, pues, la ciclopista y bicicletas. ¿Qué va a pasar con los dueños de N cantidad de carros que están estacionados a lo largo de toda la ciclopista? Y que de repente llegas con la grúa y le digas, a ver, aquí no te puedes estacionar, mi rey, vas para atrás. Ahí no va a haber, ahí va a haber descontento. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo? ¿Tú no crees que lo hubo para construir la ciclopista? Los 9 kilómetros, pero durísimo. Pero ahorita date una vuelta por atrás de... Pero la construimos. ¿De cómo se llama? ¿De Panteón de San Francisco? Es un rollo. O sea, cuando estoy vecino de ahí, estoy muy cerca de ahí. En la es Cusco. Un caos. A ver, y era un caos y un rollo 8 kilómetros. Casi 9 kilómetros de obra. ¿Tú sabes con cuántos vecinos tuvimos que dialogar para convencerlos? O sea, si ahorita quitar el coche crees que es un problema, no, el problema fue hacer la ciclopista. Poner en orden los coches. O sea, no ahí nada más, en Avenida San Jerónimo, en Avenida San Bernabé, en Corona del Rosal. ¿Por qué no sucede? Porque no hay una grúa. Porque no hay coordinación con aquellos que pueden multar. Y la coordinación es lo que decía yo al principio. Sin coordinación hay muchos problemas que no se resuelven. ¿Qué va a ser diferente estos 3 años a los 3 años que vienen si fuera el alcalde Luis Gerardo Quijano? ¡Nada! No vas a resolver esos problemas porque de esa coordinación no se dio antes. ¿Por qué sí se va a dar ahora? ¿Por qué porque ahora sí va a haber una grúa y oficiales de tránsito que te puedan multar? Porque si no te pueden multar, ahí sí el trabajo de nuestros amigos de Chaleco, que insisto, tienen todo mi respeto y los vamos a mantener a todos. Cuando yo llegué, era un programa. Yo les di nómina. En vez de dar la nómina al tema político, les dimos nómina a ellos y son empleados de la alcaldía, y después el programa se volvió a emplear, vamos a volverles a dar nómina a ellos porque son trabajadores de la alcaldía y hacen un excelente trabajo. Lo que pasa es que han perdido el respeto de la gente porque saben que si alguien te dice pásale o no le pases, pues tú haces lo que quieras y no hay sanción. Estamos hablando de ese vecino que es terrible en Contreras, el que se está sonando en doble fila, el que deja la basura en la calle, el que saca a su perro y no recoge sus heces, el que agarra toda la calle porque dice que es mi calle o es mi banqueta. Ese vecino que es el que nos genera un relajo a todos, ¿no? Ese es el que se para en el puente del Rosal y le dice al del chaleco, pues ¿qué me vas a hacer si no me muevo? Ah, pues no pasa nada, espérame un segundo, la patrulla está a 3 cuadras. Llega usted, no se puede estacionar aquí, está su multa. Ay, güey, ya me multaron 4 veces, o ya multaron a 4. Ya piénsatela. ¿Tú crees que está alguien que nos ve? ¿Alguien se atreve a dejar su coche estacionado en el centro? ¿O en Polanco? ¿O en la colonia del Valle? ¿Tú dejas tu coche donde se te hincha la gana y te bajas como lo haces en Contreras? ¿Por qué no? Porque en cualquier momento llega un oficial de tránsito, te multa y cierra tu coche al corralón. ¿Cómo haces eso coordinándote con quien se puede llevar tu coche al corralón? Que eso es lo que no ha pasado estos 3 años. O sea, me dices, hay vecinos que van a estar molestos. Puede ser, te digo, va a ser la ciclopista, claro que los hubo, muchísimos, pero dialogamos, no fue a fuerza, ¿eh? Les mostramos las virtudes, parte de hacer la ciclopista implicaba alumbrado, juegos para hacer cerca de su casa, etcétera, y al final agarraron la onda. Ahora, no es una gran obra la de la ciclopista del tema de las estaciones, ¿eh? Vamos a volver a poner, como cuando estábamos nosotros, y se acordarán muchos de los que me escuchan,
policías en bicicleta, vamos a poner su estacioncita con un rack de bicicletas de alquiler, como está en cualquier lugar. Te quitas 7, 10 metros, no más, ¿eh? Llegas, metes tu tarjeta, agarras tu bici, que es un sistema que va a generar alcalde, subes, la dejas en el otro. ¡Hoy se la van a robar! Lo mismo que allá abajo, tienen chip, no te lo puedes robar, detectamos dónde está. Tú la usas por la ciclopista, solamente para el uso en la ciclopista, subes y bajas. Y queremos habilitar en el Paseo Cricri un ramalcito de la misma ciclopista para conectar a Periférico, para que quien quiera y te vaya a agarrar el proyecto ahora que nos ha propuesto Clara Brugada de hacer el Metrobús en Periférico, llegas, dejas tu bici, te subes a Periférico, cambias escaleritas y te subes al Metrobús. Y no te subiste a un solo camión, no tuviste que usar tu coche y no te subiste a un taxi. Entonces, porque digo, si lo más difícil es hacer la ciclopista, ponerla a Secovici va a ser regalado. Y entonces ahí está, esa es la primera parte de lo que es el programa. La verdad es que da gusto que traiga bien estudiado el tema, porque sí se lo sabe de pe a pa, y se ve la tabla política que tiene eso en la carrera. Al final del día, de lo que se trata esto es de solucionar, pero ¿por qué no se ha solucionado, Fer? Es decir, pasan N cantidad de gobiernos, en ese momento perredistas, ahora morenistas, de repente se atraviesa Quijano y dicen, no, pues borrón y cuenta nueva, ¿no? Aquí salió el nuevo y aquí nada más mis chicharrones truenan. ¿Qué te va a servir de que está haciendo bien Quijano, o tú qué ves que hay bien en la alcaldía que tú puedes decir, bueno, este programa me sirve independientemente de la gente de Vialidad? ¿Qué otro programa bueno tiene Quijano? Mira, tiene un par de programas de que el concepto no necesariamente está mal, de apoyo a mujeres y apoyo a la familia. El uso político que le están dando esos programas es terrible. Si alguien nos escucha que tiene el programa, saben que ya les dijeron que lo van a perder y que no les van a dar el programa, lo que les falta si pierde Quijano, ¿no? Pero no necesariamente es un mal programa. Nada más hay que revisar las reglas de operación, el alcance y transparentarlo. Tengo que decirlo, yo en mi gobierno... A ver, la transparencia, el Instituto de Transparencia en la Ciudad nos mide a las 16 alcaldías y a todos los órganos de la administración pública, desde la Comisión de Derechos Humanos hasta la Secretaría Fulana y tal. Si no mal recuerdo, son como 170 órganos de la administración pública de la ciudad. Yo no fui solamente el primero en transparencia en las 16 alcaldías, fui el tercero de todas las entidades públicas de la ciudad. O sea, entonces vamos a darle durísima la transparencia proactiva, que no tengas que pedir una solución, una solicitud de transparencia, sino que tengas en un micrositio en internet todos tus contratos georreferenciados, que te metas un mapa que tenga un indicador y da ¡tac! Y te salga el contrato. Aquí estamos construyendo una pavimentación de 50 metros, de tales características, que costó tanto y está la empresa. Y que no tengas que ir a preguntar, ¿y cuánto estás gastando? Ahí está toda la información. Ese micrositio lo hicimos, lo lanzamos. Tuvimos la mala suerte de haberlo lanzado el 10 o 12 de septiembre del 2017. ¿No? Entonces, se quedó ahí, pero pues ya el tema que ya no se pudo darle seguimiento, ¿no? Me dices, es que cambian y no continúan. El programa de movilidad de los chalecos venía desde Leticia Quesada, o creo que antes de Leticia Quesada. Y me pareció un buen programa, yo lo mantuve, lo mejoré. Yo recuperé un programa como el de los triques, que venía creo que de Hernández o más bien. Es un buen programa y lo recuperamos nosotros. Nosotros no estamos peleados con las buenas ideas. Siempre y cuando las hagamos bien. Perdón que te interrumpa, el de los triques, que ahora es bandera del otro candidato, ¿eh? Sí, pero ese programa lo recuperamos nosotros. Lo está diciendo muy pero bien. Pero no solo eso, sí, y dice eso, y en seguridad, rehabilitamos la torre táctica de la policía, la compré yo. Y contratamos tantas patrullas, a ver, no recuerdo exacto el dato, perdón, pero cuando llegamos nosotros el contrato con la policía auxiliar, o sea, el número de policías que contrataba el gobierno, nosotros lo aumentamos en un 45%. Y Quijano lo aumentó en un 12%. Entonces, nosotros teníamos un esquema de cercanía contratando y equipando a la policía auxiliar, porque esa era nuestra chamba. Y ahora ese programa, ¿sabes cómo se llama? Blinder. Lo mismo, nada más que ponemos una etiqueta. Correcto. Es un programa exitoso, para pronto, ¿no? Yo hablo de números y están en internet, revísenlos. En el peor momento de seguridad de la ciudad, que fue en el gobierno de Mancera, donde llegamos a 2.600 muertos, o sea, donde era una catástrofe, Contreras se defendió y fue la alcaldía más segura de la ciudad. La más segura, en estadística y en percepción.
Yo no digo que fue una alcaldía segura, porque mientras existe un solo delito, no es una alcaldía segura, y no era una alcaldía segura, pero era, en comparación con el resto de la ciudad, la más segura. Hoy estamos en el lugar 5, y en percepción estamos en el lugar 9. Entonces, si la apuesta de este gobierno ha sido la seguridad, fracasó. Y más bien la fue, y fracasó. Y mucho de lo que presume es, rehabilitamos la torre táctica. Pues la torre táctica la compré yo. O sea, qué bueno que la rehabilitaran, y qué bueno que la usen, para eso está. Pero así, como muchísimo de lo que está haciendo este gobierno viene de ideas y de cosas que hicimos nosotros, probablemente encontremos cosas, como lo hicimos en el caso de la estrategia de movilidad, que, o en el caso de los triques, etcétera, pues que recuperas otras administraciones. Y si vemos cosas interesantes ahí, las podemos recuperar. Tal vez estos programas los podemos mantener, probablemente los mantengamos, pero por eso te decía lo de la transparencia. Con padrones publicados, sin chantajes, y que se abra una convocatoria abierta con tiempo suficiente para que no sean los cuates los que llegan al programa, sino sea quien lo necesita. Bien, entonces, porque esto de los programas es un lío irte. Hay gente que se forma una noche antes para los programas que está dando la alcaldía, hasta hace nomás 5 o 6 meses, por ahí se había que irse a formar al foro, todo un desmadre. Hablas de transparencia y bla, bla, bla. Por ahí hay un tema escabroso con la señorita de Movimiento Ciudadano. ¿Qué pasó ahí? Está ahí una denuncia en tu contra y contra tu hermano, que también es parte de Movimiento Ciudadano, por la candidata de Movimiento Ciudadano. ¿Qué pasó? Qué bueno que me dejas explicarlo. Y voy a explicar con muchísimo cuidado, porque es una herramienta que no solamente vale la pena y la he respetado mucho, sino que se tiene que conservar y se tiene que promover. Porque la violencia de género, política o no, ha sido una conquista de las mujeres, principalmente de esta ciudad. Te voy a ser cuidadosísimo. Y si no, solo sin ningún adjetivo, solamente te voy a explicar los hechos. Mi hermano milita en Movimiento Ciudadano, conoce a una candidata de su partido, ¿no? Que no entiendo que ellos eligieron antes a sus candidatos, yo fui electo para el proceso para mediados de febrero, y mi hermano menor tiene una conversación con ella donde menciona mi nombre, diciéndole como hermano, oye, ayuda a mi hermano, no sea ríspida en la campaña, y una serie de cosas. Si lo que dijo mi hermano es considerado por el tribunal violencia política de género, que lo resuelva el tribunal. Okay. ¿Vale? Se menciona mi nombre, pero en ningún momento dice, te mando decir el nombre de mi hermano, ni nada por el estilo, porque jamás me comunicó que iba a hablar con ella sobre mí, y en la conversación que ella presenta y los mensajes, jamás se dice que es a mi nombre. Fuera de eso, nunca he hablado con ella, no la conozco, no la sigo en redes sociales. Okay. Nunca he estado en el mismo edificio que ella, nunca hemos tenido comunicación. Y entonces ella presenta una denuncia en contra de mi hermano por violencia política y género, y en contra mía. En enero, mucho antes de que yo fuera candidato, se sucedieron los hechos. 4 meses después, una semana antes del debate, presenta la denuncia y la hace pública. Sí. La consecuencia de eso fue que 3 días después, el equipo político de Luis Gerardo Quijano empieza a promover una información falsa sobre las razones del instituto para postergar el debate. Tan es así que el instituto saca un comunicado diciendo que eso era falso. Después todo lo bajaron. Okay. Y hoy en el Congreso de la ciudad, las diputadas del PAN son las que suben a tribuna, las del PAN, no las de Movimiento Ciudadano, para atacar este tema. Entonces, yo las quiero decir una cosa. No la conozco, nunca he tenido contacto con ella. Y para hablar de violencia vicaria, pues se tendría que estar hablando de que hay alguien hablando a mi nombre. Sin embargo, que lo decida la autoridad. Yo presenté de inmediato, en cuanto, yo me notifiqué por las redes y fui a pedir al instituto que me notificara lo antes posible para presentar al tribunal la impugnación a las medidas cautelares. Se dan de oficio las medidas cautelares por tratarse de violencia política. Quien denuncie, inmediatamente son medidas cautelares. Quien denuncie, o sea, haber activado ese proceso, la consecuencia de lo es inmediato medidas cautelares. Medidas cautelares. Se dice en las redes, de la candidatura tal, de entrada se los digo, este proceso se va a resolver en el tribunal después de la elección. A pesar por los tiempos del mismo tribunal, ¿no? Y no hay una sola prueba, y no hay una sola comunicación para generar un tema de ese tipo. Para mí, esa parte es guerra sucia, ¿no?
Oye, que se canceló el debate para cuidar los derechos de la candidata. No, en la argumentación dice que yo tampoco tengo condiciones de equidad para debatir. Entonces ellos pidieron postergar el debate para ver qué resolvió el tribunal. Yo estoy esperando que ya el tribunal resuelva sobre las medidas cautelares. En todos los casos que cualquier mujer presente una denuncia de violencia política de género, esto es lo que pasa. Puede ser que la conozca, que haya tenido contacto con ella, que haya razones, o como en mi caso, que no la conozco. Pero quien vaya al instituto y la presente, inmediatamente se van a dictar medidas cautelares. Ese es en el momento en el que estamos. Yo les digo a ustedes, saquen su interpretación de las cosas. Y esperemos a que el tribunal resuelva. Así es, ahí está. Al final del día, este es un foro abierto. Movimiento Ciudadano, la candidata de Movimiento Ciudadano, cuando vino al programa, tenía un par de días que había presentado la denuncia. Ella menciona audios, menciona mensajes de texto, en su momento no hizo la aclaración, hizo mención de tu nombre, de tu hermano, no aclaró. ¿Es algo tramposo dejar abierto eso? Yo hablo de lo que ella dice en la denuncia, de ella, no de lo que yo me defiendo. Todo lo que te acabo de decir es el contenido de su denuncia. Sí, sí, al final del día, la idea aquí, el punto es que tenga la gente los dos puntos de vista. Claro. Fernando, antes de entrar al aire, se le preguntó, ¿quieres que hablemos de esto? Él pidió, sí, quiero hablarlo, quiero decirlo, quiero expresarlo y quiero explicarlo, y al final del día es para que la gente decida, ¿vale? Aquí al final del día no se le va a juzgar a nadie, no lo podemos hacer, no somos la autoridad. Sí, ahí en las redes sociales hubo mucho movimiento de que por culpa de Fernando se canceló el debate, por culpa de Fernando se postergó, muchas imágenes queriendo tirar tu campaña, que el instituto quiere quitártela, la candidatura, mucho, etcétera, etcétera. Mucho ruido en redes, pero es importante manejarlo, mencionarlo, porque pues tú sabes que Facebook, Twitter, Instagram, TikTok es muy fácil de que la gente se deje llevar por este tipo de cosas. Y pues bueno, aquí está Fernando para aclarar el tema. Y pues bueno, si no tienes algo más que decir de este tema, algo más. Además, que no solo fue ese tema, te acuerdas que me dijiste todos los temas, ¿va? Todos los temas, ¿va? Vamos a ir a la parte. No, pero no van a pensar ahí que escogí, ¿no? Lo mismo que se le dijo. La amiguita matar o morir, ¿no? A Quetzalli se le dice a él y se le dirá en su momento al señor Quijano. Aquí se trata de hablar sin pelos en la lengua. Vale, aquí no hay nadie, ni somos paleros de nadie, ni ellos vienen a que sean aplaudidos, ni mucho menos. Aquí es meramente laboral. Y tenemos chingo de comentarios. Si me pongo a leer comentario por comentario, nunca voy a acabar. Mar Acabar, Gerardo Martínez, Marco Antonio Ramírez, Angélica Moreno, Claudio Espinosa, OFDF, Patricia Per. Por aquí mencionaba Patricio Per. Que se sepa que no solo los fresas apoyan a Fernando. Los trabajadoras y trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México lo hace. Me sonó aquí. Yo no sabía que los fresas me apoyan, pero qué bueno que me apoyan. Aquí, no sé si lo dice por la gente de San Jerónimo, le dice. Yo sí me sentí bien ofendido porque yo no soy de allá abajo. Pero, ¿cómo va la relación con los trabajadores de la Ciudad de México? ¿O cómo saliste en tu gobierno con la relación con ellos? Yo te puedo decir que si hay una fuerza de apoyo a la candidatura es los trabajadores. Neta y sin presión. ¿Sí? Durísimo. He platicado con varios. ¿Viste la nota de hoy del Basta? Y del Big Data. Sí. O sea, sí, imagínate, sí. Hay personas que llevan 20 años esperando una base. Es correcto. 20 años. Y que en 2 años basificar a tu gente de estructura, o sea, a tu director que de por sí gana de pelos, a él sí darle una base para que se quede sembrado en la alcaldía. Cuando hay gente de limpia que no tiene contrato, que son voluntarios, o compas de parques y jardines, o compas de obras viales, o de operación hidráulica, que tiene nómina 8 y que han esperado durante 15 o 20 años su basificación, y este cuate en automático basificó a su estructura. Entonces, a ver, esta es la nota de hoy, pero te cuento todas. Gente a disposición de personal, porque los vieron en un evento con nosotros. Gente que hemos visto, pero así, fuera de Contreras, porque si me ven entrar ahí donde estás tú, mañana me quitan mis horas extra. O sea, ha habido un acoso y una presión para que los trabajadores que son vecinos de Contreras participen en la elección del PRI a fuerza,
que lo único que han hecho es que nos los han echado a los brazos, porque la neta no lo hicimos mal con ellos. A ver, ¿qué hicimos? Equipar la alcaldía como nunca, construir instalaciones públicas que no sean, sin hacerlas en los foros, en los espacios deportivos, ¿no? Como en el caso del primero de mayo. Pero nosotros hicimos la central de emergencias, las oficinas de ecología que están en San Nicolás fueron también construidas por nosotros. O sea, se les compró mobiliario, se les compraron computadoras, porque quien presta el servicio público de veras son los trabajadores. Son los trabajadores. Entonces te puedo decir que la relación con los trabajadores, no solo con el sindicato, son mis compas y están jalando. Estoy hablando con el trabajador de a pie, que cuando estamos en el recorrido o cuando los veo en la calle, a veces con un abrazo y vamos a ganar, y otra vez nada más te hacen así, se siguen, porque si los ven sus jefes mañana, todos sus derechos, no sus privilegios, sus horas extra, las condiciones mínimas se van al carajo, ¿no? Entonces, no, sí tenemos un gran apoyo a los trabajadores de base. Bien, entonces ahí está, para que no digan que no leemos los comentarios. Que de los fresas no sabía, pero qué bueno. Y todos van por ahí, ¿eh? San Jerónimo Aculco contigo, todos con Fernando, América Aguirre, Verónica Valdés, con todo respeto para la gente que nos ve, no los voy a leer todos, me va a pasar todo el programa aquí, y no es la idea. Tema bien importante y que está bien de moda, el agua. ¿Qué onda con el agua? Hace no más de 2 meses tuvimos cierre de vialidades importantes. Avenida San Jerónimo, a la altura del Oasis, a la altura de 10 de junio, a la altura de Oyamel, porque no hay agua. ¿Por qué no dan la cara? ¿Qué traes por ahí en la mesa? Y no digo tú, sino la autoridad. ¿Por qué la autoridad tiene históricamente ese deber con el pueblo de salir a ver, está pasando esto, pero por qué no lo hacen? A ver, el jueves le preguntas al que se quiere. Te lo pregunto porque tú mencionabas un gobierno cercano a la gente. Sí, a ver, yo te puedo contar. A ver, las dos temas, el agua y atender a la gente. Yo hasta tuve muchas críticas de mi mismo equipo porque 2 o 3 veces que salieron a tomar la calle, yo fui a atenderlos. Sí, le llegaron pocas veces, pero a tomar la calle. Me acuerdo que la comisión de festejos de Santa Teresa fue el primero. La fiesta es inmediato, casi a la entrada del gobierno, y yo bajé a Avenida México a atenderlos directamente. Gente de Lomas de San Bernabé, vecinos, que con razón, porque no le estaba llegando el agua, fueron a manifestarse afuera de la alcaldía, bajé, los recibí. Antorcha Campesina un día nos tomó la alcaldía y les abrimos la puerta, hicimos un auditorio, y de ahí empezó una excelente relación. No hay un gobierno que sea infalible, ¿no? Y la cosa es cómo atiendes y gestionas los problemas. Entonces, si los vecinos salen a la calle, en lugar de acusarlos, que es político, como ha pasado desde el inicio del gobierno de que es político, te puedo decir, pues que la seguridad, el agua, cuando tienen razones, aunque hay actores políticos o vecinos que militan, o gente que no le cae el alcalde, pues si llevas 12 días sin bañarte, pues haz algo, ¿no? Un día, este alcalde le habló al secretario de gobierno para acusarme de que había un cierre de calles que era provocado por gente mía, ¿no? De entrada, esta cosa de decir gente tuya, que cosa más denigrante, pero bueno. Entonces le contesto y le digo, no estaba enterado, déjame investigar, ¿no? Pues cuando hablo con una vecina que sí había participado, me dice, ¿y qué me hablas para decirme que llevo 15 días sin agua? ¿Que no me manifiesto? O sea, llevo 15 días sin agua, ¿qué importa dónde milito? Llevo 15 días sin agua. O sea, ¿que no me encabrono? Perdón por el español. Entonces le regreso la llamada al secretario y le digo, secretario, no hay de otra, ¿eh? Si no, vos puedes ir a los vecinos, que porque sean afines uno o dos de los muchos que están ahí, ¿no? O que haya una relación con ellos, que no lo hagan y que se queden sin bañar y sin agua 15 días más. Entonces, tiene que ver con cómo ves a la gente organizada. Yo no los veo como un peligro. Muchas veces tienen mucha razón, pero a veces esa misma organización te ayuda a que juntos resolvemos problemas. Vas haciendo acuerdos, vas midiendo que los mismos trabajadores de la alcaldía estén haciendo bien las cosas, que tus directores cumplan con la chamba que les toca, y eso es gracias a que tienes comunicación con los vecinos. Faltar el agua es un tema difícil, pero es un tema que se puede atender y puede mejorar muchísimo. Al gobierno de la ciudad le toca suministrar de agua a la alcaldía, pero para que haya agua en tu casa, le toca al gobierno de la alcaldía, porque le toca distribuirla. Entonces, cuando en una calle sí hay, en otra calle no hay, esa es responsabilidad de la alcaldía. Si hay una fuga que está evitando que haya presión suficiente para que el agua llegue a la colonia de arriba, es responsabilidad de la alcaldía. O sea, esta cosa de pasar el balón, no, ese es el tramo de responsabilidad de la alcaldía. Si los tanques no están llenos, si no hay agua suficiente, puede ser responsabilidad de la ciudad. Y en la crisis
que hemos tenido, no en México, en el mundo, 34 grados. La temporada de lluvias, que nos está escuchando, lo saben, empezaba a finales de abril. Va a terminar mayo y no ha llovido más que dos veces. Ni lloverá. Entonces, a ver, captación de agua pluvial, por supuesto, vamos a economizar agua, claro, pero aparte tanques de reserva, eso lo puede construir la alcaldía, sin problema. Mayores tanques para cuando tengas suministro suficiente, puedas almacenar para cuando no lo tengas. Mejor coordinación con los vecinos. Hay, no en todos lados, pero lugares donde podemos automatizar las válvulas. Hoy se hace todo manual, pero hay zonas de la alcaldía donde puedes tener un esquema automático para concentrar los esfuerzos del personal en los lugares donde tienes que tener un mayor equilibrio en la distribución. Todo eso es responsabilidad de la alcaldía. Y lo que hemos escuchado es, no, es que eso no nos toca a nosotros, eso les toca allá y no tenemos... Perdón. Perdón, pero esa es ese tramo de responsabilidad. Que el agua del tanque, que el agua del río, que el agua del Lerma Cutzamala llegue a las casas, de esa distribución, es responsabilidad de la alcaldía. Bien, entonces ahí está una respuesta más, porque sí, está ese tema de que de quién es responsabilidad. Todo el mundo se echa la bolita históricamente. Ahí sí está. Y no hay solución. Fernando, los dinamos se están acabando, si no es que ya se los acabaron. Mira, tenemos un problema inevitable para toda la zona del bosque de la ciudad y el bosque de agua de la ciudad, que tiene que ver con el cambio climático. Tenemos que echarle el triple de ganas de lo que hacíamos antes en limpieza del río, en poner trampas de grasa, yo las puse cuando fui delegado, para todos los comercios, poner en orden los comercios, y no me refiero con eso a moverlos y tal, sino darles infraestructura, que no haya una manera en el que el río pueda contaminarse, porque el río no nada más es que sea estético, se ve bonito cuando vamos a visitarlo, el río nutre todo un ecosistema del que depende la ciudad. Tenemos que duplicar o triplicar los esfuerzos de reforestación, coordinados con la ciudad. Las brigadas que tiene la comunidad, que tiene la alcaldía y que tiene el gobierno de la ciudad con Corena, se tienen que triplicar para hacer brechas cortafuegos, para hacer obras de mitigación en contra de los incendios forestales, etc. Y por supuesto que ni un asentamiento más en la zona del bosque. Eso sí, no hay manera que pueda pasar. Del bosque no depende solo Contreras, depende toda la ciudad. Y no hablo solo de los dinamos, hablo de todo el corredor, que incluye el ejido de San Nicolás, la comunidad de San Bernabé y el pedazo que le toca al ejido de San Bernabé. Pero todo ese ecosistema que está concatenado con Tlalpan, con Coajimalpa y con el Estado de México, es necesario para la subsistencia de la ciudad. Tiene que ser, es una prioridad estratégica para Clara Brugada y para un servidor. Y ahí sí lo tienes que hacer con el triple de coordinación. Tienes que coordinar a los comuneros, tienes que coordinar a los vecinos y a los visitantes, tienes que involucrar al gobierno de México, al gobierno de la ciudad y la alcaldía como el gran eje articulador de una política, insisto, prioritaria para el próximo gobierno que vamos a encabezar. Vientos, ¿cómo te llevas con los cuatro pueblos, Fer? Me llevo a todo dar. ¿Sí? Sí. No, te lo pregunto porque tiro por viaje, el alcalde actual sale corrido de X o Y lugar o de la festividad o ya le gritonearon, entonces por eso te lo pregunto, No, me llevo a todo dar, y aparte creo que están muy contentos porque una de las ofertas y las propuestas de campaña, y qué bueno que la puedo decir aquí, vamos a cerrar la ventanilla única. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no vamos a permitir un fraccionamiento, una casa, un Oxxo, o sea, un nuevo desarrollo inmobiliario mientras no tengamos actualizado el plan de desarrollo. ¿De plano? Pues es que sin plan de desarrollo no sabemos cuánta agua realmente tenemos y a cuántos podemos recibir. Es un plan del 2005. No sabemos qué carga de nuevos vecinos podemos asumir para los temas de movilidad. O sea, a final de cuentas, son una serie de problemas que se van acumulando por no haber actualizado ese plan. Entonces, mientras, hay una moratoria en la ventanilla única. Y no estamos en contra de los vecinos que viven en un fraccionamiento o en un edificio, bienvenidos, pero no vamos a permitir nuevos. O sea, hasta que se actualice. Y en mis tres años, ni un Oxxo, ni un Seven, ni un Doneto, nada, porque necesitamos que los pueblos tengan mejores condiciones para competir, sobre todo en el comercio local. La tiendita de la esquina, nuestro mercado sobre ruedas, nuestro mercado... Y las condiciones que genera el mercado voraz, el mercado del pan de los empresarios, ¿no? Que termina siendo, pues si aquí cabe otro Oxxo, pongamos otro Oxxo, y si aquí cabe, pongamos otro, terminan dejando sin empleo al comercio local. Entonces, pues lo siento, pero no va a haber una sola casa, un solo edificio, hasta que se actualice el plan. Y aunque se actualice el plan, el tema de los Oxxos, etcétera, no va a pasar. No va a pasar. Y cuando yo estuve, no pasó. No hubo uno en mis 13 años, porque así lo comprometimos.
Ahí está, una propuesta más. Digo, aquí a grandes rasgos la idea es los temas más importantes que nos atañen a los... Y perdón, y beneficia a los pueblos. Yo vivo en Aculco y lo que estamos llenando es de fraccionamientos. En San Jerónimo son fraccionamientos y edificios. ¿Ya viste la perita, el edificio que pusieron violando todo el uso de suelo en este gobierno? Está bonito. ¿Qué? Pero pues que... Tenías un predio disponible. Pero vamos a pensar que tuvieras una casa, sí, donde vivían 5 personas. 5 máximo, con 2 cochecitos. Y se bañaban 5 personas diarias. Ahora tienes 10 departamentos donde se bañan 50 personas y tienes 50 coches. Entonces, perdón, y si no tienes un estudio que te diga que puedes recibir a esas personas para darles agua y que hay movilidad suficiente, perdón, mientras no tengamos eso, ventanilla cerrada. Rápido, ¿quién autoriza eso? ¿Ese tipo la de alcaldía? ¿Hasta alcaldía? La alcaldía. Cumple la manifestación de construcción. Se presenta en la ventanilla de la alcaldía. Como en Benito Juárez. Por eso yo no sé, este cuate de Benito Juárez, cómo sigue diciendo que es responsabilidad del gobierno. Los documentos que anexan tu solicitud para construir, muchos los expide la ciudad, pero violar el uso de suelo, como en el caso de la perita y otros, que es construir más de lo que permites, y recibirlo y autorizarlo, le toca a la alcaldía completamente. Ahí está otra respuesta más para la gente que se pregunta por qué hay tantos desarrollos y de repente viene la autoridad y dice: no, pues yo no fui, el gobierno. No es cierto, la ventanilla, lo que vayas a construir lo tienes que recibir ahí. Ahí está, chingada madre. Ventanilla única cerrada para todos. Y es más, desde mañana... Ah, no, nada más una cosa. Ah, no. Se queda para esto, para los vecinos que quieran remodelar su casa. No. Para los vecinos que con derecho quieren construir un cuartito más atrás. No solo eso, les vamos a ayudar, ¿eh? ¿Sí? Pero, pues, ¿por qué no? ¿Cómo les vas a ayudar? Porque con materia, con los programas, como los tuvimos en su momento, de apoyo a la vivienda. A ver, si una familia de 3 personas... No, de una pareja tiene un hijo de 20 años que no ha encontrado un lugar donde vivir, que no tiene casa y le quieren construir un cuartito atrás, ¿cómo les voy a clausurar? Prefiero que se acerquen, les ayude y verifique que no manchen y no vayan a construir una cosa que no una obra decente, es una obra que cumpla con sus necesidades, pero aparte que cumpla con las reglas de construcción y de protección civil, y ahí está, y le ayudamos a construir su cuartito, ¿por qué no? Pero perdón, recibir a construir un edificio de 10 departamentos, que no es que estemos en contra de vecinos nuevos, ¿no? Esa familia a la que te estoy contando va a usar la misma agua, tiene el mismo coche, no genera una afectación para nadie de afuera. Pero pasar de esa familia a un edificio donde van a vivir 20 familias, perdón, pero no sabemos si tenemos el agua y el espacio suficiente para ellos. A los demás, claro que les vamos a hacer. Bien, entonces ahí está, señores, por aquí dicen el apoyo al deporte, ¿qué onda? ¿Qué traemos? Mira, lo más fácil para empezar, abrir los módulos. Mira, ¿quién sabe por qué la coordinación es tan importante? Porque el parque de la estación se cierra a las 3 de la tarde. Efectivamente, el parque de la estación depende... Esa es una patada de las piernas. Es una patada. Depende de Ferrocarriles, es federal. Sí. Pero no se han coordinado para que la alcaldía les ofrezca ponerles un vigilante que lo abra a las 6 de la mañana y lo cierre a las 9 de la noche. Y lo pongo como ejemplo, porque eso podemos hablar en el Campo Contreras, en el Primero de Mayo, en el Oasis, en la Casa Popular. Yo últimamente no lo hago, pero soy usuario de la ciclopista, vivo yo a una cuadra en la calle Tamaulipas, y me subí, sobre todo en la pandemia, me subí en la bici, y lo hago seguido. Y la última vez que lo hice fue hace como una semana antes de empezar la campaña. Tú pasas el domingo a las 10 de la mañana fuera el Primero de Mayo, y ves el campo Primero de Mayo vacío. Sí. ¿Qué tan difícil es abrir la puerta para que entren a jugar los chavos? ¿Por qué no tenemos parques? ¿Por qué los expropian de esa manera? Es decir, ¿por qué los remodelo? ¿Por qué hago canchas de pasto bonito, elegante? Y nadie los usa. ¿Y por qué me hago? Y parece que la única manera de usarlo es si perteneces a una liga o si contratas una clase. Lo cual está bien, pertenecer a una liga y utilizarlo, o que pagues una clase de fútbol que de la alcaldía. Maravilloso. ¿Cómo debe ser? ¿Y por qué no lo abres como un espacio de uso público? ¿Qué vamos a hacer nosotros? También facilísimo. Vecinos de la zona y quien quiera. ¿Quieres utilizarlo? Pasas a una oficinita y te vamos a dar una credencial. Que ahí mismo te toman la foto, dejas datos y ya tienes tu credencial de usuario el Primero de Mayo. Entras y ves dónde están los horarios. Todo esto es de espacio libre para que lo uses cuando quieras. A esta hora sí hay clases, a esta hora no puedes, tal. Porque tenemos clases, porque hay actividades, etcétera. Pero de las 6 de la mañana, por ejemplo, un chavo que va a la universidad, que pase el Primero de Mayo o a la Casa Popular a correr en la pista de tartán y darse un baño, ¿por qué no? O sea,
después de eso, apoyo con becas, impulso a deportistas, todo lo demás que es muy importante, pero lo básico. Y lo mismo con los módulos de las colonias. Ábralos. Pregúntenle a los vecinos quién sabe dar clases de algo y qué entra a darles y convoca a los vecinos. El vecino se lleva una lana y los vecinos tienen una actividad en la tarde. En todas las colonias alguien toca la guitarra, hay un maestro que tiene libre las tardes y que puede dar clases de regularización. Yo lo pongo como ejemplo, y si 10, 20 vecinos se ponen de acuerdo y llegan y nos dicen, oye, queremos hacer un torneito de dominó entre nosotros, pues pásenle. ¿Cuál es el problema? Órale, nada más mira, tiene que ser después de las 10, porque el resto está lleno. Pues después de las 10 llevamos nuestras mesitas y armamos nuestro torneo de dominó. ¿Por qué no? No tenemos parques, no tenemos dónde construir parques. Tenemos el parque de la estación y el de la superior de guerra. Nuestros espacios públicos a utilizar son nuestros módulos deportivos y culturales. El foro cultural, ¿qué tan difícil es abrir para los vecinos que venden tamales, elotes, garnachas, artesanías? Que se vayan a hacer una vendimia, tipo Coyoacán, ¿no? El sábado, el domingo, y la alcaldía pone elencos. Un trío, una banda de rock, tal, un payasito, un pintacaritas, y tienes el foro cultural, sábado y domingo, lleno de vecinos, que ya ni preguntan qué va a haber, saben que todos los sábados y domingos hay cosas que ir a hacer con la familia. Y tienes a los chavos corriendo, viendo un mago, los papás comiendo un elote, encontrándose los vecinos, pues esos son nuestros espacios públicos. ¿Qué tan difícil puede ser hacer eso? ¿Requiere muchos recursos? Pues pareciera. Pues es un tema de voluntad. Pareciera que sí. Es un tema de voluntad. Y lo vamos a hacer empezando. Voluntad política. Voluntad política. ¿Traes voluntad política? Toda. ¿Para eso? Toda. Sí, sí. Y para platicar. Y si en 3 años te lo pregunto, te vuelvo a entrevistar y te pregunto y... No, vamos a hacer un compromiso. Que decía fuera del aire. Yo quiero decirle a toda la gente que nos ve que hagamos un programa mensual con el formato que ustedes decidan aquí o en la oficina del alcalde. Donde nos pregunten cómo van las cosas, las que tengan un espacio para que los vecinos nos digan gestiones, lo que necesiten, y nos vamos comunicando con tu auditorio una vez al mes. Si quieres quincenal, pero yo digo que empezamos una vez al mes y lo vamos a hacer así, y me lo vas preguntando todo lo que hoy está grabado, me lo vas preguntando mes con mes a ver cómo vamos cumpliendo lo que quedamos. ¿Vuelves cuando ganes? Si es que ganas. ¿Ponle fecha? No, tú dime, tú eres el de la agenda ocupada. Dame 10 días después de la elección, ¿no? Tú hay que regresar a ver a la familia. Te busco, anóteme el teléfono. Ya, sería como por ahí entre el 10 y el 11 de junio. Vas a 10, 11 en adelante de junio, tú me dices que ya. Me saludas en los eventos públicos. En todos. No como alguien que me ve y se voltea. Oye, es que aparte la crítica y los cuestionamientos, pues si te dedicas a esto, tienes que venir con la piel gruesa y entender que por más que le eches ganas, siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo contigo. Y puede ser alguien que tenga un programa, puede ser un vecino, pero los mismos tenemos que atenderlos, ¿eh? O sea, yo le voy a hacer miércoles simulados, digo miércoles ciudadanos, pues donde medio acerco ahí a algunos a platicar, etcétera, que son afines, vámonos a hablar con los que no nos quieren para ver qué nos tienen que decir y que nos den propuestas y que también tengan sus quejas. Y a ellos es a los que más hay que atender. Porque el resto te va a decir que todo va muy bien. Le caes muy bien, es de su equipo. Y, y te van a decir, ¿no? Y te vamos a llegar a saludar y nos echamos un café. Pero déjame que sea en la oficina. Para corresponderte la atención. En la oficina de la alcaldía, para que la gente vea que esto es un tono serio, ¿vale? Y no se toma a cotorreo. Adelante. Para que la gente lo tome a serio. Pero así, o sea, platicadito, sí. Todo al aire, ¿va? Va. Ahí está, señores. Regálame 2 mensajes para cerrar. Digo, la neta es que la plática está bien buena, pero tú sabes que el tiempo de televisión es caro. Y los patrocinadores no dan tanto. Ya. Regálame 2 mensajes. Uno. A tus seguidores, ¿qué traes a la mesa? ¿Qué trae Fernando Mercado? Digo, independientemente de las propuestas. Y 2, y el más importante, creo yo, a tus adversarios políticos. ¿Puedo empezar con lo segundo? Empieza con lo que quieras. Yo lo que les quiero decir a quien no simpatice con el movimiento y quien haya decidido no participar con nosotros, que vamos a gobernar para ustedes también. Que la política social va a ser para todos. Yo no les voy a preguntar por quién militan o a qué partido, con qué partido simpatizan, ni el momento de tapar un bache, de pavimentar una calle o el momento de un programa social. A partir del 2 de junio el gobierno es absolutamente para todos. Las calles y los problemas de Contreras
no reconocen ni colores ni partidos. Y a los nuestros, pues que vamos muy bien y que estamos muy contentos, que sigan adelante, que les encargamos todos ir a votar el 2 de junio. Me llegó un dato que quería compartirles una vez, perdón, un par de minutos. La casa encuestadora Gobernarte nos da 27.47 intención de voto contra 37. Pollister, 46.8 contra 46.8 con 42.8. Mitofsky, 53.3 contra 40.9. Campaign and Elections, 43 contra 38. Pulse MX, 47 contra 46. Metametrics, 47 contra 36.9. Electoralia, 43-38. En 7 encuestas publicadas, vamos arriba. Y en una que no, como Massive Caller, nos pone un punto abajo, pensando que es la misma que dice que Xochitl Gálvez va a ganar la presidencia, que hasta Xochitl dijo que es una encuesta falsa. ¿Por qué les cuento esto? Porque vamos a ganar. Lo único que nos falta es que el 2 de junio, con esa esperanza y con ese corazón, como nos hemos visto en la calle, como nos hemos visto en los eventos, salgamos a votar, porque la transformación va a llegar a Contreras. Ahí está, señores, el señor Fernando Mercado, sí, una encuesta donde sí estás arriba por ahí por 5 puntitos, más o menos. La verdad es que empezaste abajo, lo mencionamos atrás de cámaras, empezaste 5 o 6 puntitos abajo, ya le diste la vuelta a la tortilla. Sí, va subiendo como la espuma de la chela del sabadito, Pues igual hasta un poquito más, a ver si no nos falta, a ver si no nos falta tiempo para subir todavía más. Ahí está, señores, el candidato Fernando Mercado estuvo en la mesa, a quien agradecemos el tiempo. Nada, que agradecer yo. Una disculpa por el calor, si está sofocante y bien manchado. Y ya quedó el compromiso, ¿vuelves con el acta? Vuelvo con el acta y ya hacemos la cita de cada mes. De cada mes. Ahí está, señores, Fernando Mercado. Les recuerdo que el Alcaldeso Presenta es un programa apartidista, sin colores, más que el verde de mis ojos y el verde de los ojos del señor Fernando, sí. Y el de la señorita que está atrás de cámaras, que es su auxiliar, que se llama Jazmín, también gracias a Jazmín, que también está muriendo de calor allá atrás, no sabe si quitarse la chamarra o ya abrir la ventana y salir corriendo. Fernando, muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias al auditorio. Una disculpa, no, si no le dedicamos más tiempo, pero pues tenemos más programas. Mi querida Nancy allá atrás de cámaras, nos vemos el jueves a las 8 con el señor, a las 7 con el señor Quijano. Para que vean que esto es un módulo abierto, véanlo, también se vale escuchar sus propuestas y se vale decir lo que ustedes quieran. Fernando, ¿verdad? Muchas gracias, cariño. Muchas gracias. Nos vemos, señores, muchas gracias. Esto fue La Alcaldesa Presenta, esto es Transistor Radio y estudien, por favor, señores. Gracias.